oggi. Sta per tutto quest'anno. Un fenomeno, sta come l'incanto che è salito campione. Oh,
Ahora también.
bueno, lo que menos pensábamos que era la primera fecha del Señor, la que iba a patinar el equipo. Pero bueno, eso fue todo. A ver, para quién saca fotos. Ponete para acá, pendejo. Vamos, hijo, dale. Para que me tienen que sacar fotos, ¿no? Ya, pará. Cuando lo habían tocado ahí, que después lo cagó la largada, se lo vuelven a subir otra vez para que largue otra vez. Sí. Néstor, dos minutos. Néstor, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sensaciones tenés? Una alegría tremenda, más que los campeonatos que gané yo. Realmente lo sufrí mucho y ahora lo estoy disfrutando muchísimo. Muy bien, Pato. Felicitaciones. Gracias. Bueno, una alegría enorme que gente como los altamiranos, gente de otros equipos vengan a saludarte, ¿no? Sí, eso es una gran cosa, que estén todos contentos. Y bueno, ¿cómo debe estar el pueblo? Porque hoy estaba todo vestido amarillo, las vidrieras, todo el pueblo esperando. Deben estar esperando que lleguemos. ¿Hasta qué hora se festeja hoy? No sé, no va a terminar nunca. Felicitaciones. Gracias. Bueno, sensaciones. Gracias, loco, gracias. ¿Qué sensaciones tenés? Un montón, no puedo hablar. Espectacular. Gracias a todos. ¿Cómo se festeja ahora en el pueblo? Y nos están esperando a ver una sorpresa para Esteban, así que nos vamos a hacer lindo, seguramente. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, sensaciones. ¿Qué te puedo decir? Es lo que trabajamos mucho en el taller para esto y bueno. Estoy muy emocionado. La verdad que no tengo palabras para decir, y el flaco es una masa. Creo que lo tiene merecido y bueno, esto es un logro de todo. Desde el primero hasta el último y todos los que nos ayudaron. Y quiero agradecerle mucho a 05 que nos ayudó mucho con las gomas. Y bueno, este es un buen para todos. Muchas gracias. ¿Cómo se festeja ahí en el pueblo? Esperemos que de lo mejor. Así bueno, esperemos que nos estén esperando cuando lleguemos. Felicitaciones. Gracias. Bueno, sensaciones. No tengo palabras. La verdad estoy muy contento. Agradecido. Qué fónico, no puedo ni hablar. ¿Cómo se festeja hoy en el pueblo? Está todo vestido amarillo. Nada, no. La verdad. Todo vestido amarillo. No tengo palabras. Felicitaciones. Gracias. Pato. Bueno, felicitaciones. Gracias. Se logró, se sufrió mucho y hasta bajaste de peso, me imagino. Qué sé yo, no sé. La verdad, bajé de peso, me agarró de todo. La final fue larguísima, se me hizo eterna. Contaba las vueltas, miraba para atrás, miraba para adelante, pero bueno, ya está, ahora hay que disfrutar. Bueno, contame las sensaciones cuando terminó el banderazo. Y algo inexplicable. Se laburó 3 años para esto. Desde que estoy con Esteban, haciéndole el motor, y el año pasado se nos escapó por un poco en el sentido que fueron pocos puntos, pero Russo tuvo rendimiento superlativo y bueno, no nos dio. Y este año redoblamos esfuerzo y acá está el resultado de eso. Bueno, felicitaciones a festejar. Gracias, Maxi. Felicitaciones, campeones, ¿no? ¡Vamos, Mazzini! ¡Vamos, Esteban! Decile algo, Esteban. Vamos, Maxi, carajo. Vamos, Esteban. Bueno, ¿para qué está Esteban? Sale campeón. Sí, se dio, por fin se dio. Decime, ¿qué sentís? Ah, la verdad que es increíble esto, no puedo creer todavía. Es un sueño. La copa. ¿Listo? Es un sueño hecho realidad. Esto es para todos ellos. Eternamente agradecido a todos los pilotos. Me voy a saludar a toda la gente. Al mecánico, a Patricio, a mi viejo. A todos los que mandan mensajes, a todos. Se dedico a todos ellos. Listo también. ¡Bien, Blanco!
Esteban, ¿sos consciente que te ganaste el cariño de varias gente acá en Bahía, no? Sí, sí, cuando dimos la vuelta, todo el mundo me aplaudió, toda la tribuna, todo el estadio. Eso lo valoro muchísimo. Bueno, felicitaciones y ahora, bueno, ahora nos vamos a Médano. Dale, dale, vamos todos para allá. Felicitaciones, gracias, Maxi.